Esta noche está es la voz y el pensamiento de Ricardo Alemán. Ricardo. Carlos, muchas gracias. Como lo sabe tu auditorio, en unos cuantos días las mujeres mexicanas tomarán las calles de la capital y otras ciudades para protestar en contra de la crisis de violencia e inseguridad que vive prácticamente todo el país. Pero no solo eso. También pararán el lunes 9 de marzo para demostrarle a los hombres de todo México y a los hombres del poder que hasta ahora han sido insuficientes los esfuerzos para terminar con esa suerte de epidemia que asesina a 10 mujeres a diario en México. Pero el tema va mucho más allá cuando vemos que las mujeres también se manifestarán contra la pésima respuesta del gobierno federal, ya que se ha minimizado la crisis de feminicidios a decir que todo se trata de un ataque en contra del presidente y su supuesta transformación. Lo cierto, Carlos, es que el presidente y su gabinete no solo no cumplieron las promesas de campaña por las que votaron 15 millones de mujeres, sino que esas mujeres han resultado uno de los sectores más golpeados por el nuevo gobierno. Sufrieron, por ejemplo, la cancelación de las guarderías y estancias infantiles, así como los refugios para evitar la, viol la violencia. Sufrieron la cancelación de más de 20 programas específicos para ayudar a las mujeres de las comunidades más desprotegidas. Y sufrieron la cancelación de programas para combatir y tratar el cáncer de mama, así como otras enfermedades que afectan a miles de mujeres en México. En suma, Carlos, las mujeres han sido olvidadas por el gobierno federal en medio de la creciente epidemia de feminicidios. Pero lo más preocupante es que desde el poder presidencial se estigmatiza una protesta legítima que va más allá de credos políticos y posturas ideológicas. Y es que, vale recordar, Carlos, el Estado se fundó precisamente para garantizar los bienes, la salud y la vida de los ciudadanos. Y el gobierno federal no está cumpliendo con su parte. Gracias, Carlos. Hasta la próxima. Muchas gracias a Ricardo. Ricardo Ademán, su voz y su pensamiento.